Segundo año consecutivo que se celebra en el Hospital Universitario de Elche el Día Mundial de la Disfagia. Es una enfermedad muy prevalente, se estima que entre un 10 y un 30% de la población, simplemente de los que están en comunidad, personas mayores de 65 años, ya tienen disfagia. Eso es unos 2 millones de personas en España aproximadamente. En primer lugar, se presentó la guía Vivir con disfagia tras un ictus, creada por el Departamento de Salud del Hospital General de Elche. Pensamos en hacer una guía adaptada, con información sencilla, sin mucho tecnicismo, que les pudiese ayudar en su día a día en el manejo de esta patología a la hora de cuidar a las personas que la sufren, ¿no? Entonces está enfocado a cuidadores, a familiares y a personas afectadas, que también las hay y que les puede, que tienen la capacidad de leer, que tienen la capacidad de entender y que tienen la capacidad todavía de autocuidado. La guía es el resultado del trabajo de todo un año por parte de los sanitarios y en colaboración con las personas afectadas para adecuar la guía a sus necesidades. Esto es un resultado de trabajo de mucha gente detrás y del apoyo de muchas personas que desde el principio apoyaron la iniciativa. En la jornada también se realizó una demostración en vivo de texturización de alimentos y adaptación de recetas de la mano del ciclo formativo de cocina del IESCAP de l'Aljub de Santa Pola. Con la intención de dar una pequeña formación y una clase demostrativa de cómo utilizar una serie de ingredientes, de alimentos, todo por separado para que luego al comenzar, en este caso es una persona enferma, pueda disfrutarlo como si estuviese comiendo algo lo más parecido posible a un plato tradicional. También se puso en valor la presentación y el cuidado del proceso de elaboración de los platos. He explicado un poquito la importancia del atractivo a la hora de mantener los sabores de cada producto. Nutricionalmente, triturarlo todo junto nos va a aportar lo mismo, pero la unión emocional de la hora de compartir los sabores, de mezclar tú mismo qué quieres comer, mantener esos colores, esos sabores propios, te hace también unirte a esa parte de lo que es comer. Porque al final comer es un placer y es un momento cultural de compartir que es importante.